La PRODECON gana amparos contra la reforma fiscal. Platicaremos en el estudio con la Procuraduría del Contribuyente sobre este tema. Y como ya se lo anunciábamos al inicio de este espacio informativo, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente informó que ganó 6 de los 53 juicios que ha interpuesto en contra de la reforma fiscal y precisamente en la ley de impuestos sobre la renta, que establece un tope a las deducciones que pueden hacer los patrones por pagos a sus trabajadores. Y para hablarnos de este tema nos acompaña esta noche Verónica Nava, ella es subprocurador de Asesoría y Defensa del Contribuyente. Verónica, muy buenas noches. Gracias, buenas noches Blanca por la invitación, estamos a tus órdenes. Gracias por estar esta noche con nosotros. Cuéntanos sobre estos amparos que ya ganaron ustedes a favor de los contribuyentes. Claro que sí, fíjate que la Procuraduría ha promovido amparos, 53 juicios de amparo en total en relación con este tema que tiene que ver con la constitucionalidad del artículo 28, fracción 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Algunos jueces de distrito ya tenemos sentencias en donde han concedido el amparo porque han considerado que esta limitante a las deducciones que tienen los patrones respecto de los pagos de prestaciones de seguridad social, prestaciones salariales que entregan a los trabajadores, están topadas y por tanto los jueces de distrito han considerado que esto es inconstitucional porque afecta la capacidad contributiva de los patrones. Al momento en que se limitan y no se considera la totalidad de las deducciones, esto da una utilidad mayor y por tanto un pago mayor de impuestos. Por eso lo han considerado inconstitucional. Claro. Verónica, ¿cuáles son los aspectos de la reforma fiscal que más denuncias o que más quejas han recibido ustedes? Hemos recibido más en cuanto a deducciones personales. Tenemos promovidos hasta el momento más de 900 amparos en contra de las deducciones personales. Un número similar tratándose de contabilidad electrónica, pero en total tenemos un poco más de 2,000 amparos presentados. Verónica, cuéntanos, una vez que el contribuyente gana este amparo, ¿qué es lo que le sigue? Lo que continúa ahorita, bueno, la autoridad presentó recurso de revisión ante la Suprema Corte. Esto implica que sea la Suprema Corte la que decida en definitiva sobre el tema. Por tanto, esperamos que sea en el segundo semestre del año, así lo anunció el presidente de la Suprema Corte, el segundo semestre donde se pronuncie y decida en definitiva sobre la constitucionalidad de estos preceptos. En caso de que este amparo llegue hasta sus últimas consecuencias, esto es, que sí sea viable para los contribuyentes, ¿cuáles serán como los principales ejes por los cuales podrán protegerse contra la autoridad? Bueno, si la Suprema Corte determina que estos preceptos son inconstitucionales, entonces los particulares tendrán la posibilidad de deducir la totalidad de sus deducciones y esto será hasta en tanto no se reforme la ley. Claro, has tocado un punto muy importante. ¿La reforma fiscal afectó al contribuyente de alguna forma? Mira, en los temas en que nosotros, la Procuraduría, ha llevado al Poder Judicial, tenemos ya sentencias favorables. Es decir, la Procuraduría tiene como objetivo el proteger los derechos fundamentales. En esa medida, nosotros acudimos a juicio y hemos tenido sentencias favorables. ¿Qué opinión te merece ahora los partidos políticos? El PRI ya está pensando en flexibilizar esta reforma hacendaria y fiscal. También hoy lo declara el PRD. ¿Esto es bueno? ¿Es una buena noticia para los contribuyentes del país? Pues mira, en la medida en la que se han respetado los derechos de los pagadores de impuestos, será benéfica para el país. Preguntarte por último, ¿cómo puede un contribuyente poner una queja, una denuncia contra la autoridad en materia, por ejemplo, fiscal, que es lo que estamos tocando en estos momentos en tu institución? Puede acudir a la Procuraduría por diferentes vías, a través de su página www.prodecon.gov.mx. Puede acudir personalmente a sus instalaciones que están en Insurgentes Sur 954 o puede hacerlo también a través vía telefónica. Verónica, ¿el trámite es fácil? Fácil, rápido, gratuito, muy sencillo. No tienen que llevar mayor documentación que la que tienen respecto del acto que tienen de la autoridad. Perfecto, pues muchísimas gracias. Aquí está Verónica Nava, su procuradora de Asesoría y Defensa del Contribuyente de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Blanca.